Hola a todos, hoy os quería enseñar este pequeño proyector, que bueno, la verdad que es pequeño, gran proyector, porque tiene múltiples opciones que os quiero presentar. Esta parte de inicial os voy a hacer un pequeño unboxing, explicando las características de cada uno de ellos, y luego seguramente al final del vídeo lo que haré es que añadiré un trozo con una prueba ya, si me da tiempo, con una prueba de funcionamiento. Bueno, es un mini proyector, es de la marca Atoms, es el modelo D9 y es un modelo Wi-Fi. Tiene también, además tiene Android y bueno, tiene un montonazo de opciones. Es un dual core, tiene Android 4.2 creo que es. Tiene 1200 lumes de resolución, te permite Full HD, 1080p. Tiene varias salidas, HDMI, también tiene ratón táctil, hace de power bank porque también tiene batería interna, permite OTG. Bueno, vais a ver que tiene un montón de opciones que nos pueden servir para muchas cosas. Sobre todo lo que me ha gustado es que tiene batería interna, con lo cual lo podemos utilizar, no lo podemos llevar a cualquier sitio y, hombre, lo podemos conectar a la fuente de alimentación, pero si necesitamos una emergencia o no tenemos enchufe, lo podremos utilizar sin ningún problema. Bueno, esto es lo que contiene la caja, la dejo aquí en un lado. Y bueno, como veis, trae un cable, típico cable RCA. Y luego este de aquí, que es el que se adapta, ahora lo veréis, al dispositivo. Porque tiene una entrada especial, ya que como es más pequeño, es muy compacto, pues necesita unas entradas especiales. Este es uno de ellos. Aquí tenemos otro para conectarlo a un monitor, un cable VGA con la salida de sonido, con el audio. Y como veis, otra entrada especial de las suyas. Es parecido al USB, al HDMI, quiero decir. Un prolongador, simplemente pues para prolongarlo. Una clavijita. Mini jack, pero no es más, es micro jack, es más pequeña. Porque utiliza. Como veis, aquí sería la mini jack. Aquí pondríais el cable mini jack que podéis tener vosotros. Y esta es la que va al dispositivo, que es aún más pequeña. Cable de alimentación y el cable de alimentación para enchufar. Y ahora os enseño el aparatito. Es muy pequeñito. Pero lo vais a ver que tiene un montón de cositas. Esta parte de aquí es un ratón. Ratón como un. ¿Cómo se llama esto? No me sale la palabra, un touch pad para poder utilizarlo como ratón para navegar por los menús. Y luego además, pues los botones derecho e izquierdo. Ya que no trae mando a distancia, es una cosa que me ha extrañado que no tuviera mando a distancia. Luego aquí tiene para el tema de volumen, más o menos volumen. Aquí para poder meter una micro SD, como podéis ver. Este es el botón de encendido. ¿Qué más por aquí? Aquí una entrada USB. Esta es la entrada que os he dicho, la que utiliza él para la VGA y para los cables directamente conectarlo. Esta es la entrada mini micro jack. Y esta es la clavija de OTG. Y por último, este que es el de la fuente de alimentación. Por este lado no vemos nada. Aquí está el botón para regular cuando salga por aquí la imagen, poderla regular por si se ve un poco borrosa. Y en la parte de abajo, lo único que vas a encontrar es esto que está cerrado, que es la batería, que tiene 3000 miliamperios. Y esto, por si queremos conectarlo a un trípode y dejarlo así, anclado. Nos soporta hasta 32 gigas de micro SD. El aparatito por dentro tiene 8 GB de memoria interna. También tiene un giga de RAM para trabajar con ello. Incorpora en estos laterales de aquí altavoces, con lo cual vais a oír el sonido, pero bueno, es un sonido muy, quizás sonaría muy a lata. Y luego además, pues como dispone de wifi, podréis sincronizarlo con vuestro portátil o cualquier otro dispositivo para poderle pasar las películas, vídeos o lo que queráis de producir vía wifi, que también es una cosa muy interesante tener en cuenta. Y así
Creo que nada más, no se me olvida nada más de las especificaciones que tiene este dispositivo. El Android en principio debería ser actualizable porque trae la versión 4.2, pero creo que podría autorizarse, no a 5, pero quizás a la 2.2, 2.3, bueno, no sabemos, no sé muy bien, estoy hablando por hablar. Y aparte de eso, pues bueno, soporta diferentes formatos, tanto AVI, MKV no lo soporta, por ejemplo, MP4, y tanto imágenes, vídeos, presentaciones, bueno, todo lo que estés reproduciendo en el portátil. Y por último, se me olvidaba, la resolución que nos va a dar es de 854 por 480 píxeles, que eso no quiere decir que luego no lo vamos a interpolar a Full HD. Con eso lo que quiero decir es que perfectamente podéis meter alguna película Full HD y la va a reproducir, eso sí, con la calidad de 854 por 480 píxeles, que es lo que vais a ver en la pared o en la pantalla. Distancia, no tiene mucha distancia, me refiero, estamos hablando de metro y medio, 2 metros. Más lejos la imagen ya se pierde, entonces quedaros con esa referencia: metro, metro y medio, muy metro y medio, entre 1 metro, bueno, 1 metro es muy pequeño, pero bueno, también se ve. 1 metro y medio, 2 metros, quizás 2 metros y un poquito, pero más no debería. Y luego, según la distancia, pues lógicamente aumenta. Podéis crear una pantalla hasta 16 pulgadas, depende de esa altura, hasta distancia, hasta una pantalla de 112 pulgadas, creo que es lo máximo. A partir de ahí ya empieza a difuminarse y se... Pues os digo que estamos hablando de unos 2 metros poquito. Y nada más, espero que os haya gustado este unboxing. Intentaré añadir a este unboxing un poco el vídeo. Y nada más, simplemente decir que esta salida de aquí, tanto esta de aquí, esta, bueno, se me olvidaba, antes me la he pasado y no me habéis dicho nada. Y la más grande, la de HDMI, que no viene cable HDMI incorporado. Quizás lo raro es que tengan esta salida HDMI y no hubiera tenido una mini HDMI, pero bueno, para el funcionamiento, vale. Espero que os guste. El producto es algo carillo, pero creo que es ideal para poderlo utilizar en cualquier evento, o sobre todo si necesitáis hacer, os estáis acostumbrados a hacer muchas presentaciones y donde vayáis no podéis, ya porque vuestro trabajo no lo permita. Simplemente, pues imagínate que sois comerciales y queréis presentar vuestro producto, pues no siempre tenéis a vuestra disposición un proyector. Pues este proyector lo podéis ver y así de esa manera no estáis enseñando el portátil, que queda como un poquito menos profesional. Creo que es una inversión buena y nada. Os dejo con el siguiente vídeo si al final he podido hacerlo. Nada más, un saludo. Hola de nuevo, aquí os traigo lo que os había prometido, un poco explicación, un poco funcionamiento de este mini proyector. La verdad que está muy bien, ahora os lo enseño, vamos a ir encendiéndolo. Lo he estado cargando, lo he dejado cargando, así que mira, como podéis ver, está cargado, simplemente tenemos que dar al botón este de aquí de encendido. Y se pondrá en marcha. Como veis, se está poniendo en marcha. Como tiene. He estado haciendo bastantes pruebas. Y bueno, vais a ver que la verdad que el dispositivo va muy bien. Sobre todo el táctil. El ratón ese táctil que tiene para poder navegar por las diferentes opciones que nos permite. Está muy bien. Además, lo que voy a hacer es. Este pendrive lo he metido con algunas aplicaciones y cosas y películas, etcétera, para que podáis ver las diferentes cosas que nos permite este dispositivo. Simplemente, bueno, habéis visto que ha salido esto. Simplemente, bueno, dando al botón derecho y desplazando hacia la derecha, se desbloquea. Lógicamente, esto, el sistema este es un sistema de Android. Tiene un Android 4.2, que ahora lo vamos a ver, ¿lo veis? Este menú es exactamente igual que el de cualquier teléfono móvil. Estamos hablando ya de teléfonos móviles más antiguos, ya que la versión que tiene este actualmente creo que es una 4.2.2,
lo podemos ver ahora en un momento. Nos bajamos aquí, about, cerca. Y es 422. Nos permitirá actualización. Yo no sé si vamos a revisar, vamos a comprobarlo. Ahora está conectado a Wi-Fi, lo he conectado al Wi-Fi. Y bueno, si se pone a comprobar y eso, ahora mismo, bueno, no creo que, bueno, la última comprobación fue anoche, la hice, ah, no, está ahora, ah, está comprobado, última comprobación es que no está actualizada ahora, 222, vale, pues entonces, bueno, es la última versión, su sistema está actualizado, como veis ahí puesto. Si veis, voy a regular esto un poquito, que está un poco borroso, ahí, parece que un poquito mejor. Bueno, estamos bastante cerca de la pantalla, por eso quizás pueda parecer que está, pues eso, sea un poquito borroso. Estamos a una distancia de 1,5 metros más o menos, que es suficiente. La pantalla que ha generado es más o menos de unas 45, 47 pulgadas. No creo que llegue a más. Si nos ponemos más lejos, nos permite hasta casi 100 pulgadas, con lo cual sería... lo ideal. Por ejemplo, para evitar el rollo este de bloqueo, pues tenemos aquí el bloqueo con sleep o bloqueo o sin bloqueo, que es lo que voy a hacer ahora, simplemente para que veáis. Lo apago, como veis, y la siguiente vez que enciendo ya no hay bloqueo. Si lo dejáramos puesto como estaba puesto con sleep este, pues veréis, y ahora me saldrá, lo veis, la pantallita de bloqueo. ¿Veis ese pequeño zumbidito que tiene? Es el único ruido que hace. Es un poquito molesto, pero es casi... no se llega a apreciar, sobre todo si ya esté haciendo alguna presentación y eso. Entonces, pues bueno, no sé muy bien, imagino que será el estar constantemente tirándote de la bombilla, y la verdad que como son 1200 lumens, pues la verdad que tiene que tener bastante potencia. Bueno, vamos a enseñaros un poquito. Como veis, este es el menú principal. Si le damos, por ejemplo, a galería, nos saldrán todas las carpetas que encuentra en el directorio. Como veis, han salido películas, de todo un poco que tengo ahí metido para hacer la prueba. Una cosa que os quiero decir, este mini proyector tiene un altavoz incorporado, con lo cual podéis utilizarlo para escuchar los vídeos, etcétera. Pero recordar que esos vídeos tienen que estar en 2.0. No están en estéreo, pues no se van a oír, porque no tiene conversor de sonido estereoscópico, bueno, o yo que sé, 5.1, no tiene conversor de AC3. Entonces, mira, por ejemplo, podemos utilizar el reproductor de, en este caso, de Android, o... En lo profundo de la selva, apartado de cualquier lugar, pues se ve muy bien. Está, y eso que esta película, en verdad, no es una película con una calidad muy buena, pero se ve muy bien. Esta, por ejemplo, este de aquí tiene 5.1. Y entonces os vais a dar cuenta de que no se escucha, no se va a escuchar nada, se va a ver, pero no se va a escuchar. Y es por lo que os he comentado. ¿La manera de reproducirlo? Pues simplemente utilizando, conectando el audio a la salida. En este caso, como es un pendrive, no podemos hacer nada de eso, pero si estamos reproduciendo de un DVD o de un portátil, pues el portátil lo conectamos a un altavoz y no tendremos ningún problema para conectar para eso. Y en el peor de los casos, la otra opción es convertir el audio 5.1 o el formato que esté a estéreo, y ya sería suficiente. Como veis, en cuestión de vídeos se ve muy bien. Vamos a ir a... para navegar tenemos que siempre pulsar el botón derecho y tendremos que deslizarlo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos las fotos, por ejemplo, vamos a una galería de fotos, a ver que os he dejado marcado, ahí cargamos este y le damos, aquí tenemos fotos. Simplemente, bueno, podemos verlas en grande. Sería como verlas en cualquier dispositivo móvil. No tenemos ningún problema. Vamos a ir un poco al menú principal. Aquí, pues bueno, tenemos muchas opciones. Tenemos la Play Store, con lo cual podremos bajarnos cualquier cosa. Pero yo he metido en el pendrive algunas cosillas. Simplemente, pues para poder verlas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si podemos... Me he metido donde no era, pero bueno. Aquí nosotros podemos tener una capacidad de 8 gigas, con lo cual podríamos utilizarlo, pues eso, para ver cualquier
Mira, aquí tenemos todos los. No, esta es el USB. Entonces vamos a bajar por aquí. Aquí me he bajado he puesto un PPT. No creo que lo permita, pero no porque no lo permita, sino porque no tengo la aplicación para ver PowerPoint. Pero vamos a intentarlo, no perdemos nada. ¿Lo ves? Me dice que no. Entonces vamos a intentar abrir otro fichero. Me he bajado algunos otros ficheros para hacer pruebas. Y que veáis. Ay, no, este no. Bueno, eso sí, porque lo deja demasiado tiempo pulsado. Aquí subimos un poquito más. Mira, aquí he cogido una aplicación APK, es un juego. Me lo he copiado directamente en el pendrive y directamente, como quita las restricciones de código desconocido, pues me está instalando como cualquier otra aplicación. Ahora me dice lo de siempre, que verifique la aplicación, etcétera, etcétera, pero bueno. Pasamos, rechazamos y ya está. En un ratito se va a instalar esta aplicación y tendremos instalado pues un juego como en un móvil. Me ha fallado. Muy bien. Me he quedado genial. Bueno, en principio no debería haber ningún problema. Lo único que no me gusta mucho es el scroll que tiene, porque tienes que estar navegando por él y es un poco engordio. La verdad que no me termina de convencer, porque debería haber, pues aquí debería salir alguna pantallita o alguna manera de deslizar un scroll, y no lo hay. Entonces es un poquito lata, porque si ahora mismo quitamos esto y le damos aquí a este de aquí, podremos bajar. Pero bueno, vamos a intentar instalar otra aplicación, a ver si esta vez nos deja. Le damos a instalar, es el Plex, que lo que pasa es que va a intentar validarlo, ¿lo ves? Quiere revisarlo, y como no estoy conectado, estoy conectado pero no tengo ahora mismo, no tengo ninguna cuenta asociada, pues quizás no quiere instalarlo. Me lo instala, pero luego vamos a ver si este sí me deja. Vale, estamos abriendo, este sí me lo deja. Estamos abriendo el Plex. Ahora mismo, como está conectado con mi wifi, intentará acceder a todo el contenido que tengo actualmente en mi PC. Con lo cual deberían salir las películas. Ahí está. Como veis, es muy rápido. Se han conectado. Estas son todas las películas que yo tengo ahora mismo en el ordenador. Vamos, por ejemplo, no voy a coger un MKV porque son ocupan mucho más. Y estamos con wifi. Y el wifi, pues no quiero que tire tanto del wifi. Pues vamos a ver, por ejemplo, pues una película de niños. Vamos a ver si lo abre. Ah, bueno, mira, tenemos aquí un montón abiertas. Bueno, aquí es lo típico, está conectándose ahora mediante wifi. Vamos a navegar por directorios y aquí están todas las categorías, pues, que tengo yo ahora mismo en el ordenador. Pues buscamos una de Disney, por ejemplo. Y simplemente pues seleccionamos la película. Ahora, el Plex lo que sucede es que carga un montón de carátulas, como veis, carga todas las películas que tenemos, entonces pues puede tardar un poquito más. Yo que sé, esta, Aladdin. En un momentito voy a adelantar esto para que no la dejamos en la mitad de la película. Tardará un poquito, pero bueno, como veis ya estaba empezando a reproducirse. Y es bastante rápido, con lo cual esto, para utilizarlo en casa, sobre todo si tenéis, ¿lo veis? A ver, esto es el wifi, no es el aparato, que por lo que sea le va, ahora, ¿lo veis? Ya ahora se estabilizará, supongo, porque coge la buffer y ya está. ¿Lo veis? Como veis, es un chollo, porque podéis tener un proyector en vuestro dormitorio, simplemente conectando una aplicación como Plex, o incluso aún mejor, si tenéis alguna aplicación de estas de canal, para ver Canal Plus o cualquier cosa de estas, la descargáis, siempre y cuando sea compatible con la versión 4.2.2 de Android, y podréis ver cualquier película. Así que creo que es una, ya no solamente para eso, sino simplemente pues para
sobre todo para el tema de presentaciones, os va a venir también genial. Y se me olvidaba comentaros una cosa, salimos de esta aplicación, le decimos que sí, que queremos salir, y por ejemplo nos vamos a aquí tenía, me había bajado también un PDF, porque PDF creo que sí hay, no, un PDF no, un, sí, un PDF creo que era. A ver, creo que lo había descargado, si no se me lo ha pasado. A ver si puedo. No está, no lo he descargado. Bueno, qué pena, porque quería. Ah, sí, está, aquí está. Un PDF. Ay, no, para atrás. Aquí está el PDF. En teoría tenemos aplicación de. Pero no funciona. No sé por qué se ha detenido. Vamos a intentar otra vez. Se detiene. No me diga, quizás haya que actualizarlo. El problema está en que no he actualizado los drivers. Qué pena. Pero bueno, que os hagáis una idea. Esto funciona muy bien. Es una gozada de aparatito. Y sobre todo, pues eso, tenéis muchas opciones. Y lo más cómodo, que no hace falta que llevéis cable para cargarlo, ya que si lo lleváis cargado os va a dar autonomía suficiente. Como veis, llevamos un buen rato y todavía no llega ni a la mitad. Y ya he hecho anteriormente otro vídeo y sigue exactamente igual. Entonces va muy bien. Os puede durar perfectamente las 2-3 horitas fácilmente de autonomía. Y bueno, si lo dejáis cargado, pues mejor. Si lo ponéis con el cargador, mucho mejor, porque así. Y luego los cables que vienen, pues también nos va a permitir pues múltiples opciones de este, por ejemplo, este DLNA es para conectarnos al, en este caso, pues por ejemplo, al Plex, que es lo que os estaba diciendo. Ahora mismo está conectando a mi. A ver, espérate. Vamos a. Está cogiendo. Ah, está cogiendo solamente lo que hay en el pendrive. Pero aquí lo ves, aquí, esto es lo que quería decir. O sea, acaba de salir el Plex mediante DLNA. Y aquí ahora sí se deberían salir todos los vídeos que están en mi ordenador, ¿lo veis? Que es una gozada. Esto del DLNA es una gozada. Y nada más, creo que esto es todo. Creo que os puede gustar. Esto es para conectarlo vía. Esto es si queréis emparejar un móvil. Y esto de aquí, ya os lo digo. Esto es para cambiar la entrada. Esto es para cambiar la entrada a AV. Pero bueno, no hay señal. Está buscando otra señal. Está buscando si hay un PC conectado. Esperar un poquito, no hay señal. Y buscar al siguiente y así hasta que encuentre, en este caso, nos volvemos al origen porque no lo ha encontrado. Así que nada más, espero que os haya gustado, espero haber por lo menos que hayáis tenido una idea de lo que es, y seguramente este vídeo pues le servirá a más de uno. Nada más, espero que os guste y nos vemos en un próximo vídeo.